la labor que han realizado. Se Programa comprometieron Cero conmigo Techo Sin el Tierra. pasado 7 de junio del 2019 a pintar las fachadas de las casas que fueran siendo parte de este programa tan importante que llevamos con el municipio, y sé que han cumplido incluso con el programa de reacondicionamiento, de reforestación de parques y jardines iniciado por la presidencia municipal, donde también los alumnos tuvieron una participación. Y precisamente por eso también nosotros estamos cumpliendo nuestro compromiso, y aquí el ingeniero Luévano acaba de entregar los 20 equipos de cómputo para el Cebetis 138. Estamos entregando estos equipos con una inversión de 350 mil pesos. El motivo que ahora nos convoca, y sin duda coincido con Víctor Rodríguez Guajardo, en cuanto pase la contingencia, en cuanto podamos empezar a reabrir las actividades no solo económicas, sino también las sociales, las culturales, las deportivas, las recreativas en el estado de Chihuahua, vamos a poder reiniciar nuestra gira a los municipios, nuestro encuentro permanente con el pueblo de Chihuahua. Y sin duda quiero ir a comprobar la calidad de las obras que ahora estamos poniendo en marcha para beneficio de miles de personas en la cabecera municipal, como en varias de las colonias del municipio. Me da muchísimo gusto poder entregar esta primera etapa de la rehabilitación del Parque Morelos, una superficie de 2.7 hectáreas que consiste en la colocación de tableros en área de fútbol rápido, la instalación de 64.6 metros lineales de malla ciclónica, el tratamiento de 290 metros lineales de superficie de concreto, el suministro y la instalación de 851 metros cuadrados de pasto sintético para cancha de fútbol rápido, la pintura en el área de canchas de fútbol y de básquetbol, el suministro y la instalación de tableros para básquetbol, la construcción propiamente de una nueva cancha, en fin, una rehabilitación completa del Parque Morelos.